Pero mis amigos, cuando ya estamos en transcurso ya de este encuentro, tenemos 2 minutos y fracción, juega el conjunto de el Santos de Guápiles frente a la Liga Deportiva Alajuelense, este es categoría U17 para este encuentro. Gracias por estar en nuestra sintonía, a la gente que está en el Facebook Live de Guápiles TV, a la gente que está en el canal 113 de Cable Plus y a los que están, por supuesto, a través de todas nuestras plataformas. Les contamos que la Liga Deportiva Alajuelense va a salir de la siguiente manera: con Caleb Arroyo, número 22, Gary Leiva con el 2, Frank Thomas con el número 3, Jacob Bejarano con el número 5, Yosimar Gómez con el 4, Johnny Salas con el 6, Yosimar Alcocer con el número 10, Dylan Brand con el 11, Carlos Cordero con el 8, Dorian Rodríguez con el 19 y Brian Morales con el número 7. Así sale el campo el conjunto alajuelense, dirigido por Sergi Rungi, el director técnico del conjunto alajuelense. Por su parte, el Santos saldrá con Joseph Sánchez, número 1, 18 para Jordi Obando, 5 para Jefferson Quiroz. Por ahí saldrá también el jugador Frander Castillo con el número 4, Nathan Solís con el 16, Carlos Gómez con el número 11, Michael Picado con el 6, Hansel Guzmán con el 19, Stewart Valverde con el número 12 y Wilson Castro con el número 22. La alineación del técnico del conjunto de L. Santos de Guápiles en esta transmisión a través de Guápiles TV. Les decimos que a última hora hubo un cambio de jugadores, iba a ingresar Bachit Serrano en el 11 titular del conjunto santista, y va a ingresar Deichan Navarro con el número 13. Esa es la variante de último momento en el conjunto de el Santos. El jugador entonces número 13, Deichan Navarro, es el que ingresa en el conjunto santista. Cuando toma la pelota la ofensiva ahora el conjunto de la Liga Deportiva Alajuelense, abriendo por la parte central para este número 8, Cordero, rápidamente para Salas, aprovecha el esférico para Dylan Brandt, intentaba el servicio, ahí tiene que venir en la zona defensiva del Santos, saque lateral, calzado moderno que favorece el conjunto manudo, le queda para Yosimar Gómez, y Gómez abre para el número 5 de capitán, Jacob Bejarano. Bejarano intentaba arriba para el jugador Morales, recuperando el conjunto santista, para Jefferson Quiroz arriba, otra vez le queda el esférico rápidamente para Bejarano, recuperando el conjunto santista, pelota arriba para Guzmán, el 1-2, otra vez Guzmán, pelota ahí que queda en posición del conjunto alajuelense, y sale jugando Gary Leiva, servicio en corto, buscando la apertura, servicio para Salas, el 1-2, balón que queda al medio campo. Ahora detenido para este número 19, Dylan Rodríguez, servicio para Rodríguez, busca la apertura, le queda al equipo a la Juelencia, aparece Alcocer, se viene el jugador Yosimar, busca el centro, atrás ahí, contacto en ofensiva del conjunto a la Juelencia, llegado por ahí Dylan Brandt, sacrebeta para el conjunto del Santos de Guápiles en estos primeros minutos, 5:30, 0-0, en este U17 de las fuerzas básicas de la UNAF. En este encuentro, ya les vamos a decir cómo está la tabla de posiciones hasta el momento en el U17, el día de hoy, también para que estén muy pendientes de cómo se van moviendo los marcadores y también se van moviendo lo que es la tabla general de este torneo. Cuando hay tiro libre, que favorece el conjunto de el Santos de Guápiles, tocando el referee principal, lo va a efectuar el número 11, Carlos Gómez. Gómez lo hace en corto. Se ve el conjunto del Santos. Venía la apertura para Jordi Obando. Obando recuperando ahora el servicio para Picado. Picado intentando llegar allá a la marca. Recupera el conjunto de la Liga Deportiva Alajuelense. Le queda el conjunto del Santos en esta oportunidad. Les contamos a todos ustedes cómo están los grupos de este U17.
En el grupo 1, Herediano tiene 20 puntos, Cartaginés 14, 12 para el Municipal Grecia, 12 para el Municipal de Pérez Celedón. Le sigue la Universidad de Costa Rica y sexto lugar para el conjunto de Guadalupe. En el grupo 1, en el grupo 2, la Liga Deportiva Alajuelense tiene 16 puntos, el Saprissa tiene 13, San Carlos tiene 11, Limón tiene 9, Carmelita tiene 9 y con 8 puntos. De último, el Santos de Guápiles con 8. En caso de victoria, llegaría al cuarto puesto el conjunto santista. Y en caso de victoria, la liga se mantendría en la primera posición con 19 unidades. En caso de que ganen los equipos de momento, la liga tiene 16, es primero de grupo y Santos es sexto con 8 unidades. Así está la tabla de posiciones de esta U17. Cuando toma el conjunto de la Liga Deportiva La Juelense, hay una falta ahora. Pita el referee principal. Movimiento que tiene el conjunto de la liga. En esta tarde ya fresca se ha ido bastante lo que ha sido el calor que agobiaba acá en este escenario. Eleva Rodríguez. El tiro libre que va a favorecer al conjunto alajuelense. Por ahí se encuentra el jugador número 8 del Santos. Perdón, del equipo alajuelense es Carlos Cordero. Cordero recupera el conjunto alajuelense. Cuchara la pelota, viene el servicio atrás. Tiene que sacar el conjunto del Santos. Jacob Bejarano. Bejarano busca el servicio atrás, se ve el conjunto alajuelense, le queda para Carlos Cordero, intenta el remate, balón por fuera. Intentaba sorprender el equipo alajuelense, saque de meta, responde al conjunto del Santos de Guápiles. En estas primeras instancias de juego, a primera hora ganó el Santos 1-0 a este mismo equipo de Liga Deportiva Alajuelense. En la categoría de U15, que lo posiciona en la tercera posición del grupo de la liga, que se mantiene de segundo en el U15 cuando toma la apertura el conjunto alajuelense. Servicio para Gómez, ahora para Jacob Bejarano. Bejarano abre por el sector izquierdo, sale jugando el conjunto alajuelense tratando de buscar la salida, otra vez para Jacob Bejarano. Bejarano busca la oportunidad, servicio para Josimar Gómez. Gómez, otra vez para Bejarano, tratando de buscar salida el conjunto de la Juelense. Balón que pasa a la frontera, domina siempre el conjunto de la Liga Deportiva. La Juelense busca la oportunidad en el contraataque. Servicio para Rodríguez, Severo Rodríguez intentaba la oportunidad para Morales. Tiene que venir atrás el jugador del Santos, Frander Castillo, rechazando la pelota. Balón que queda en posición de la Liga Deportiva La Juelense. Balón al medio. Domina Josimar Alcócer. Alcócer hacia atrás. Servicio para Bejarano. Jacob busca la apertura arriba, intentando para Dylan Rodríguez. Intentaba llegar por ahí. Tiene que venir Joseph Sánchez. Se queda con el esférico, guardameta del conjunto del Santos. En estos primeros minutos ya de juego, 10 con el 25. El marcador Cable Plus 0-0 entre santistas y alajuelense. Toma la oportunidad el conjunto de la liga, robaba el conjunto santista. Aprovecha, servicio para Quiroz. Quiroz con Castillo. Castillo, el esférico es para Valverde Stewart, la marca de la zona defensiva del conjunto de la Liga Deportiva Alajuelense. Saca de manos, calzado moderno que favorece el conjunto del Santo. Lo va a efectuar Jefferson Quiroz. En el saque de manos se viene Quiroz, lanzamiento arriba. Toma la pelota Frank Thomas en el conjunto alajuelense. Balón que se va por fuera, saque lateral que corresponde al conjunto del Santos de Guápiles. Tomando la apertura, balón para Jordi Obando. Obando, balón ahora que le queda para Deichan Navarro. Navarro prefiere tocar para su guardameta Joseph Sánchez, quien intenta sorprender arriba el rebote. Balón que queda para Stewart Valverde. Stewart, se ve Valverde, quita la marca de uno, buscando atrás, tiene que cubrir Jacob Bejarano, que no deja que la pelota se escape, y busca el servicio para Frank Thomas. Thomas,
Balón para Rodríguez. Rodríguez busca la apertura, intenta salir jugando el conjunto de la Juarense, recupera el conjunto del Santos. Otra vez le queda para Gary Leiva. Y Leiva, más para atrás para su compañero Josimar Gómez. Gómez con Salas. Salas sale jugando el conjunto alajuelense, toquecito en el medio para Morales, balón que busca la oportunidad, busca el servicio, atención, siempre el conjunto alajuelense, buscaba para Dylan Brand, atrás el guardameta Joseph Sánchez, se queda con el esférico, en la iniciativa que buscaba el equipo alajuelense, sale jugando el conjunto del Santos, atrás para Joseph Sánchez, revienta arriba, balón que toca Miguel Picado, y sale jugando el conjunto del Santos, pelota arriba y un... contacto, una falta por parte del conjunto alajuelense sobre el jugador Frander Castillo, tiro libre que favorece al conjunto del Santos de Guápiles. En estos minutos de la segunda parte, 12:47 en nuestro cronómetro, cuando se va a reanudar con el tiro libre. Tiro libre Quality Fashion que corresponde al conjunto del Santos. Movimiento cerca de los 5 de los 16:50. Rechaza atrás para Bejarano. Otra vez le queda al Santos. Revienta el conjunto alajuelense. Tiene que apretar con todo el jugador Alcócer, Josimar. Y revienta el guardameta Joseph Sánchez. Saca la tarea que corresponde al conjunto alajuelense. Por el sector izquierdo. Lo hacen corto. Atrás en zona defensiva el conjunto alajuelense para Bejarano. Y Bejarano en cortito para Josimar Gómez. Gómez, pelota arriba, busca la apertura para Dylan Brana. Arranca el conjunto de la Liga Deportiva Alajuelense. Se viene Dylan. E intentaba sorprender al guardabeta Joseph Sánchez. Sacrebeta para el conjunto del Santos de Guápiles. En esta ofensiva que tenía el conjunto alajuelense por parte de Dylan Brand, ahí ganando la espalda de la zona defensiva del conjunto de el Santos. Rechaza el guardameta Sánchez. Saque de meta. Calzado moderno. Recupera la Liga Deportiva Alajuelense. Servicios para Gary Leiva. Y Leiva con Josimar Gómez. Gómez. Servicio para Johnny Salas. Intentaba para Brandt. Recuperando el Santos. Ahí hay una mano, dice el árbitro, del jugador Josimar Gómez. Tiro libre que corresponde al conjunto de el Santos de Guápiles en esta primera parte, entrando a los primeros 15, 14:30 en este momento, 0-0 el marcador de esta primera parte, marcador a nombre de Calzado Moderno, busca el servicio, rápidamente acerca a los 5:50, llegaba el conjunto del Santos, fuera de juego. Señala el árbitro asistente número 2. Cuando sale jugando en corto la juela, Bejarano. Bejarano con Gómez. Gómez. Ahora en posición del medio campo. Rodríguez pierde la pelota. Recupera el Santos. Juego muy táctico por parte de ambos equipos. Aprovecha para Obando. Jordi. Contacto para Castro. Recupera el conjunto de la Liga Deportiva Alajuelense con Gary Leiva. Y Leiva busca para Cordero. Cordero, cuchara el esférico. Balón para Brian Morales. Morales, sector izquierdo. Dominando el conjunto de la Liga Deportiva Alajuelense. El servicio para Alcócer. Tiene que rechazar Frander Castillo. Saque de banda lateral que corresponde al conjunto de la Liga Deportiva Alajuelense. En esta transmisión a través de Guapiles TV, gracias por estar en nuestra compañía. Pelota arriba, rápidamente busca el servicio, atrás el guardameta. Recuerde compartir esta transmisión para que otra gente pueda compartir con nosotros también este encuentro. Acá desde Leva Rodríguez, transmisión del U17 de las fuerzas básicas de la UNAFUT. Atrás el conjunto santista, recuperando el conjunto del Santos, tomando la apertura. Cuando venía el balón para el sector derecho, balón que se escapa afuera, saca lateral que corresponde al conjunto de el Santos de Guápiles. Busca arriba,
recupera la zona defensiva del conjunto alajuelense. E intenta el conjunto santista. Balón al medio campo. Intenta la apertura ahí para Solís. Prefiere jugar atrás. Buscando para Deichan Navarro. Navarro, ahora sí con Guzmán. Guzmán con Navarro. Y Navarro sale jugando para Michael Picado. Picado, pasa a la frontera. Servicio para Carlos Gómez. Gómez no encuentra por dónde, busca la apertura ahora para Jefferson Quiroz. Y Quiroz busca la ofensiva en el conjunto de el Santos de Guápiles. Buscando la ofensiva. Michael Picado. Picado atrás. Carlos Gómez. Otra vez el servicio es para Siguar Valverde. Si viene el conjunto del Santos, va a intentar el centro. Intentaba sorprender ahí este jugador pequeñito, número 4, Fran del Castillo. Sacrebeta para el conjunto de la Liga Deportiva Alajuelense. En esta oportunidad de juego, no mirando el conjunto del Santos por el momento la pelota. Neitan Solís. Solís. Servicio es para Hansel Guzmán. Guzmán con Solís. Busca el servicio hacia atrás para el jugador Navarro. Navarro intentaba llegar para Quiroz. Servicio muy largo. Tiene que cubrir Alcócer. Johnny Alcócer, número 10. Jugador alto en el conjunto de la Liga Deportiva Alajuelense. El saque de manos. Calzado moderno. Que corresponde al conjunto alajuelense. En esta primera parte. Cuando tenemos el tiempo a nombre de Calzado Moderno, 17:55. Hay movimiento de saque de meta que favorece el conjunto del Santos de Guápiles. Cuando el portero se toma su tiempo ahí para hacer el cambio de calzado o cambio de los botines, ahí llega a hablar con el árbitro principal del partido. En esta primera parte, 18:40, 0-0 en este U17 entre Santos y la Liga Deportiva Alajuelense. Decíamos en esta división, el Santos con 8 puntos, último en la tabla del grupo 2, Alajuela se mantiene de primero en esta clasificación de la U17. Cuando ya se reincorpora el guardameta José de Sánchez, decíamos después del cambio de botines, el cambio de calzado que hacía, el guardameta pita al referee, aprovecha a Sánchez, sale jugando el conjunto del Santos, Miguel Picado, Picado aprovecha para Valverde, Stewart, tococito sobre el sector derecho, otra vez para Valverde. Intenta salir jugando el conjunto del Santos de Guápiles. No pudo el pase ahí sobre el jugador Fran del Castillo. Recupera el conjunto de la Liga Deportiva Alajuelense. Sale jugando en corto. Atrás, donde tiene que venir Josimar Gómez. Buscando la salida. Igual el conjunto de Alajuelense. Un partido muy táctico por parte de ambos equipos. Tratando de buscar el error de su rival para tratar de ganar la ventaja. De momento 0-0. En esta primera parte, cuando mira la pelota, servicio es para Bejarano. Bejarano intenta el servicio para Salas. Salas, el 1-2, retoma el conjunto a la Juelense. Hay una falta ahora que pita referee, tiro libre, Calzado Moderno, que favorece el conjunto de la Liga Deportiva La Juelense. En esta primera parte, el tiempo, Calzado Moderno, 21:05.
en el tiempo calzado moderno, marcador a nombre de Cable Plus 0-0. Balón que le queda al servicio para Gómez. Gómez intenta la apertura. Josimar, balón al medio, servido para el jugador de Carlos Cordero. Cordero cuchara el esférico atrás, recupera el conjunto del Santos. Aparece para Guzmán. Guzmán más para atrás. Servicio es para Navarro. Deichan sale jugando con su arquero Sánchez, quien revienta la pelota. Intenta llegar por ahí Carlos Gómez. Caía Gómez, recupera el conjunto del Santos. Pelota que queda siempre en posición para el jugador Nathan Solís. Solís ahora es para Gómez. Gómez abre por el sector derecho el conjunto del Santos de Guápiles, que intenta la ofensiva para tratar de ganar espacios. Intenta por ahí este jugador cerca del banderín de esquina. La marca es de Fran Thomas, quien es el último que toma y toca la pelota. Cuando llegaba por ahí Stewart Valverde, el jugador Valverde, tiro de esquina que favorece el conjunto del Santos de Guápiles. Llega el tiro de esquina. Calzado moderno que favorece el conjunto del Santos. Viene el lanzamiento cerca a los 5.50. Llega el cabezazo ahí en zona defensiva. Tiene que rechazar el conjunto a la juelencia. Ahí se complicaba. Pelota que pica cerca del punto de penal cuando viene el conjunto santista. Pelota que pega en este número 25 del Santos. Se trata de Wilson Castro. Saque lateral para la Liga Deportiva la juelense. Bueno, un partido que tiene un poquito menos de intensidad, lo que fue el partido de la U15, partido que fue vibrante de principio a fin. Ya en estas categorías me parece que ya los equipos un poquito más pausado, es quizás por la situación de cuidar un poquito más la posición de balón y también de que el pase vaya más dirigido. Creo que la U20 también va a ser un partido todavía un poco más lento, si así lo podríamos decir. Aquí lo que hace falta es un poquito el gol, nada más, para que alegre por lo menos un poquito la clientela y el partido también, porque me parece que está así como un poco relajado por los dos lados, Adrián. Así es, muy táctico por parte de ambos directores técnicos cuando busca la ofensiva el conjunto alajuelense. Jacob Bejarano, en corto, buscando para Josimar Gómez. Gómez levanta la cabeza, busca el servicio, balón al medio campo, recuperando el esférico para Dylan Brand. Se viene Brand, busca la ofensiva, el conjunto a la juelense, atención, se viene la liga. Cuando intentaba llegar por ahí el árbitro principal, dice que la jugada no cuenta, fuera de juego, tiro libre indirecto para el Santos. Cuando viene el conjunto a la juelense, recordarle que estamos a través de Cable Plus, canal 113, si usted desea adquirir el servicio de internet, televisión, Cable Plus, ahí puede llamar y buscar la información. También estamos es una transmisión patrocinada por Calzado Moderno. Don Oscar Rodríguez, le agradecemos. Hoy estuvimos desde muy temprano acá a las 9 de la mañana con el encuentro del fútbol femenino, la primera división, donde Pocosí enfrentaba al equipo de la UCR. Pocosí urgido de puntuar, principalmente estar en esa última casilla, donde su más cercano es la UCR con 4 puntos, Pocosí con 0. Ha ganado hoy el equipo de Pocosí Fútbol Femenino 2-1, y esto lo acerca un poquito en un encuentro que yo diría era quizás de 6 puntos, porque en caso de que el equipo UCR hubiese ganado, ya se le alejaba a 7 puntos, ya casi que era muy larga la distancia. Ha quedado acortado un poquito, entonces estamos a un punto ahora de la UCR. La U15 ha derrotado también a Liga Deportiva de la Florencia 1-0 en este encuentro. Lanzamiento, tiro de esquina, Calzado Verde, favorece a la liga, viene cerca ahí del punto de penal, rechaza al conjunto santista. Balón que pega ahí en el número 11, nos parece, del conjunto a la Juelense. No, el árbitro dice que el balón se escapa. Saca lateral el Calzado Moderno que favorece al conjunto a la Juelense. Pelota arriba, busca para Rodríguez, busca el centro, atrás la zona defensiva del Santos. Complementa picado. Pelota arriba, arranca en velocidad, se ve el conjunto santista. Es Igor Valverde. Valverde, más para atrás, busca tratar la salida del conjunto del Santos. En esta primera parte, el 0-0, marcador a nombre de Quality Fashion, el tiempo calzado moderno, 25-50. Prácticamente en la mitad de este terreno de juego, y en lo que va del partido ya, la mitad del recorrido, cuando busca la apertura del conjunto santista. Valverde, Stewart, atrás, tratando
de buscar la trayectoria. Aprovecha picado Miguel, jugando rápidamente para Nathan Solís, que no puede llegar a la pelota, saque lateral que favorece al conjunto de la Liga Deportiva Alajuelense. Para René Jiménez, ojalá que en algún momento los medios de comunicación, por lo menos digitales que hay acá por la zona, se unieran y que pudieran venir también a compartir estas transmisiones, porque es importante compartir toda esta información, principalmente sobre el deporte, que es importantísimo, ¿verdad? Le aseguro que si aquí hubiese otro tipo de noticia, no sé, quizás estarían todos los medios, pero como es deporte, muy pocos nos gusta estar acá. Ojalá que por lo menos tuvieran otra perspectiva y dieran el apoyo a lo que es el deporte en general. Morales, balón al medio, busca para Salas, Salas, ahora es para Cordero, Cordero otra vez buscando para Morales, Brian intenta la apertura, la marca de un hombre, busca Morales, intentaba para el jugador Alcócer, número 10 del conjunto alajuelense, saque de manos, calzado moderno que favorece el conjunto manudo en esta primera parte. Adrián, ¿cómo viste ese equipo de Siquirreña? Primer encuentro en casa y ya perdido. Parece que se le ha puesto un poquito cuesta arriba. Sí, el domingo anterior jugaron en la cancha de Cairo, una victoria del Municipal de Guarco, muy importante. Me parece que va a ser muy complicado el partido de vuelta ya en Tejar del Guarco, pero está entre las posibilidades, ¿verdad? Un 2-1 que todavía tiene una pequeña posibilidad del equipo de Siquirreña, pero bueno, vamos a ver cómo va a plantear el técnico Greddy Duarte el partido para el próximo domingo a las 11 de la mañana en Tejar del Cuerpo. Bueno, cuando se viene el minuto de hidratación, así es que no ha habido prácticamente muchas emociones en los marcos y esperemos que se vengan los goles, porque esa es la parte bonita del fútbol. Partido sin goles, pues no hay mucha emoción, así es que lo que sí hemos visto por lo menos es un arbitraje por lo menos manejable de lo que es este partido con Jonathan Gutiérrez. ¿Cómo cuesta el asunto del arbitraje a veces, verdad, don Adrián? Partidos que tienen mucha intensidad y que se juega bonito, pero que a veces el árbitro también participa de cortar un poco el juego y afea un poquito el espectáculo. Le recordamos que a eso más o menos de las 4 de la tarde estará jugándose el partido de la U20 del Santos y Liga Deportiva La Juelense. Así es que todavía queda fútbol, ustedes se pueden ir para acá, si está cerquita, véngase. Estamos a través de Cable Plus, canal 113. Si usted desea adquirir el servicio de televisión por cable, internet, Cable Plus. Y don Adrián Serrano pegándole al diente. Está buena la comidita, don Adrián. Es que estamos desde las 9 de la mañana aquí, ya, por lo menos yo ya comí. Nuestro técnico en operaciones, don Axel, ya también comió. Ariel, que estaba por ahí también. Si es que ya estamos comiditos, ya no hay timo de querer seguir, por lo menos para llevarles este encuentro. Adri Al dice, gracias por su trabajo, quienes y por diferentes razones no podemos viajar a apoyar a los muchachos, podemos ver el partido y apoyar desde acá. Sigan adelante apoyando el deporte nacional. Claro que sí, aquí estaremos. Y es que empieza a calentar también un poquito el sol, Adrián. Ahora que no se venga el agua más tarde. Así es, ya empieza a caer con más fuerza el sol acá en el sector del Eval Rodríguez. Vamos a observar acá un poco y darles un poco también de información de a cómo está el tiempo. Dice que está en 34 grados, muy alto, la humedad está en un 50% y el índice de rayos UV es moderado, entonces 50% la humedad, 34 grados registra. De momento la temperatura este momento acá en el sector de Guapiles. Cuando viene el saque lateral, así es, 0-0 en 30 minutos de la primera parte. Y como le decía William, un partido donde las divisiones, conforme van creciendo, el partido va a ir más cerrado por el trabajo que se hace durante la semana. Y lo decía William, la diferencia del primer partido a este es muy, muy considerable. Lo observábamos en el juego anterior, donde los dos equipos iban mucho al contragolpe. Este es un poco más táctico, ¿verdad? No van mucho al ataque, sino que intentan abrir los espacios hasta tratar de
gastar todas las posibilidades para intentar ganar el esférico. Cuando tiene la pelota el conjunto del Santos, aprovecha, Hensel Guzmán. Guzmán intenta la apertura, se ve el conjunto santista por el sector izquierdo. Guzmán, vamos a ver qué hace Guzmán, busca el centro tras la zona defensiva del conjunto de la Liga Deportiva Alajuelense, sacando con todo Sadas. Salas, hay un contacto ahí por parte del conjunto alajuelense. Pita el referee Jonathan Gutiérrez, tiro libre que corresponde al conjunto de la Liga Deportiva Alajuelense. Johnny Salas lo hace en corto, aprovecha para Jacob Bejarano. Bejarano le queda para Gómez, servicio arriba, rechaza el conjunto del Santos. Ahí intenta Dylan Brandt ganar la pelota, se viene el conjunto santista. Ganaba, bien, gana la pelota Hansel Guzmán. Guzmán balón al medio, aprovecha el esférico para Picado, sector derecho, donde se aprovecha para Fran del Castillo. Castillo, vamos a ver qué hace Castillo, levanta la cabeza, busca el centro, atención, cerca de los 5.50, sale el guardameta. Caleb Arroyo que se queda con la pelota, sin ningún problema el guardameta de la Liga Deportiva Alajuelense en este encuentro. 32-15, 0-0 se mantiene Santos y Liga Deportiva Alajuelense. Cuando viene la apertura, el servicio, ahí sobre Bejarano. Cuando busca la apertura, el conjunto del Santos, balón en el medio, siempre gana ahí el esférico Stewart Valverde. Ahí contacto, no pudo darle dirección Valverde al esférico cuando quitaba dos marcas, saque lateral Calzado Moderno. Intenta la apertura, el conjunto alajuelense, balón hacia atrás, toma para Johnny Salas, Salas, sector izquierdo, dominando el conjunto de la Liga Deportiva Alajuelense, atrás para Josimar Gómez, Gómez, el central busca arriba, intenta la ofensiva, balón muy largo atrás, Joseph Sánchez se queda con la pelota tratando de enfriar todavía más este encuentro. Saludos para Mario Cortés, David Monge, René JM, Adri AL y a todos los que están en el Facebook Live de Guapiles TV. Gracias por estar en nuestra compañía. Retoma el conjunto alajuelense. Atrás para Josimar Gómez. Gómez, Johnny Salas. Salas, atrás para su capitán Jacob Bejarano. Bejarano, sector izquierdo. Sale la Liga Deportiva Alajuelense para Johnny Salas. Salas. El toquecito en corto, se ve el conjunto de la liga, intenta sorprender, buscaba el área, intentaba el remate y no cuenta la jugada. Fuera de juego, tiro libre indirecto, que favorece en este caso al Santos de Guapiles. Bueno, Javi, cuando don Jonathan va a ir a hablar con el árbitro asistente, siempre se da esto cuando don Jonathan dirige los encuentros, se da mucha comunicación. Antes de conseguir una diadema, ¿ah?, para que pueda... No tenga que viajar tanto donde los árbitros asistentes. Partido un poco trabado, ¿verdad? Después de que vimos un partido con tanta dinámica, lo que fue la U15, un partido donde se juega más a cuidar la posición de balón, a tratar de asegurarlo. Eso le da un poquito de lentitud al juego. Cuando viene el conjunto del Santos de Guapiles, llegaba por ahí Nathan Solís. Solís atrás con Navarro. Navarro intenta, hay un contacto ahí en un jugador de Liga Deportiva de la Juelense. Aprovecha Dylan Brandt. Brandt busca el servicio rápidamente para Leiva. Gary, rápidamente la apertura para Salas. Intentaba el centro, atrás la zona defensiva del Santos. Balón que queda en posición del equipo santista. Dice el árbitro asistente número uno. Y el árbitro, el señor Jonathan Gutiérrez, dice: no, señores. Balón entonces para Liga Deportiva La Juana. Se le va a hacer el saque de manos. Saque de banda Calzado Moderno. Segundo consecutivo. Gary Leiva. Leiva. El 1-2. Johnny Salas. Salas, la marca de 2. Intenta el tercero. Ganaba la pelota. Recupera el conjunto de la Juelense. Para Rodríguez. Ahora el servicio para Dylan Brandt. Fuera de juego. Tiro libre que corresponde al Santos de Guapiles. Estamos a través de Cable Plus, canal 113.
Saludos a la gente que nos está en el Facebook Live. Antonio Rodríguez, Deiken Williams, Héctor Arias. Saludos a todos ellos que están en la transmisión del Facebook Live. Guaples TV. Hay una falta ahora de El Santo sobre Dylan Brand, número 11 en el conjunto de la Juelense. Tiro libre con mucha oportunidad en el conjunto de la liga. Vamos a ver qué va a preparar. Por ahí está Johnny Salas. Se retira Salas. Vamos a ver quién es el que va a ejecutar en el conjunto de la Juelense. Se trata de Carlos Cordero. Se viene Cordero. Posición de la barrera por parte del árbitro Jonathan Gutiérrez. Tiro libre a favor del conjunto de la Liga Deportiva La Juelense en esta primera parte. 37-10, marca el cronómetro. Calzado Moderno, viene el lanzamiento. Atención, se viene el jugador de la Liga Deportiva La Juelense, busca el centro, atrás saca el conjunto santista. Pelota que le queda al conjunto de La Juelense, intenta otro remate, atrás el guardameta. Joseph Sánchez, cuando intentaba Josimar Alcocer sorprender, atrás el guardameta, se queda con el efecto. Busca arriba el pelotazo el conjunto santista. Pelota para Guzmán. Guzmán ve la apertura de este Nathan Solís. Ganaba Solís, se complica ahí Gary Leiva. Aprovecha Solís, se ve el conjunto del Santos. Viene, intenta el remate, ahí intentaba sorprender al guardameta Caleb Arroyo. Sacerveta para la Liga Deportiva La Juelense. Un partido que no vemos por dónde buscar la anotación. Creo que va a llegar más por un error que se ve en la parte defensiva que por una virtud. Tipo de la liga que toca por los costados, pero que ahí no logra pasar el balón al centro del área. Por lo menos para buscar una segunda oportunidad ahí de remate. Y un equipo de Santos que por lo menos me parece que está bien posicionado en la parte defensiva. Y ha evitado un poco los ataques del equipo de Alajuela, que no han sido tan peligrosos. 38-35 en esta etapa inicial. El marcador se mantiene 0-0 en el estadio Évale Rodríguez. Cuando les contamos que en 66 minutos en la UEFA Champions League, el Manchester City va ganando 4-2 al Tottenham Hotspur y el Porto pierde en casa 0-2 frente al Liverpool. Resultados interesantes que ya van en indicando también lo que serán las series de semifinales. Ganando entonces en la información a través de Guapresa. Se ve el conjunto de la Juelense. Dylan Brand tiene que venir hacia atrás, hay falta. 67 minutos entonces, 4-2 ganando el Manchester United frente al Tottenham Hotspur, pero en el global es un gol la diferencia, 4-3, perdón, al City. Cuando viene la oportunidad, el conjunto alajuelense, Leiva aprovecha el servicio, le queda para Leiva, ingresa al área, se ve el conjunto alajuelense, intenta el centro, vería Jefferson Quiroz que mete su pierna, tiro de esquina, la primera oportunidad peligrosa de Alajuela. Partido que está poco trabadito, diría que el amigo Justin en Cariari. Pero bueno, también los defensas se han aplicado cuando lo han necesitado y han logrado evitar por lo menos la anotación del equipo alajuelense. Tiro de esquina, Calzado Moderno que ofrece a la Liga Deportiva Alajuelense. Carlos Cordero levanta las manos, se ve de Cordero, a ras de suelo, intenta el servicio, hay una finta por parte del jugador bejarano, recupera el salto de Guapiles, arranca en velocidad, son 2-2, 4-2, busca el servicio. Queda la apertura, el conjunto santista aprovecha para Castro, caía Castro, siempre va Castro, contacto atrás del jugador Josimar Alcocer, tiro de esquina para el Santos. En un contragolpe que me parece lo que faltó fue velocidad, porque una vez que recogemos el balón en el contraataque, nos quedamos un poquito, retrasamos un poquito la jugada, principalmente porque la dudamos en hacer la 1-2 larga. Y quizás el hecho de no tener jugadores tan veloces evita que vaya a más y da la posibilidad a la liga para que pueda defenderse. Tiro de esquina, Calzado Moderno que favorece al conjunto de El Santos de Guapiles. Sector
izquierdo, se viene el lanzamiento, llega a los 5.50, rechaza al portero, atrás. Un contraataque del conjunto alajuelense, busca para Alcocer. Josimar Alcocer perdía la pelota, el jugador número 11, se trata de Dylan Brand. Atrás el guardameta Caleb Arroyo. Y Arroyo para Jacob Bejarano. Bejarano en corto para Johnny Salas. El 1-2 busca para Salas. Balón al medio campo. Aprovecha el conjunto alajuelense. Abriendo el espacio para Gary Leiva. Sector derecho. Se viene Leiva. Busca atrás. Servicio ahora para Carlos Cordero. Más para atrás. Josimar Gómez. Número 4 en el conjunto de la Liga Deportiva Alajuelense. Balón que le queda para Gary Leiva. Leiva para Carlos Cordero. Cordero con Leiva. Gary. Servicio es para Johnny Salas, intenta la apertura, venía tratando de ingresar al área Josimar Alcocer y se gana la tarjeta amarilla el jugador de la Liga Deportiva Lajuela. Si hablamos de posesión de balón, probablemente la Liga tenga un alto porcentaje, pero posesión de balón, no que eso lo ha transformado en peligro, o por lo menos de posibilidades de gol, sino que nada más tener posesión de balón, toque, 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 sin tener mucha profundidad. Bueno, tenemos acá el tiempo. Cable Plus 42:40 marca nuestro cronómetro. El marcador Calzado Moderno 0-0. Se hace grande este 0-0 en la primera parte. Acá desde el estadio Évala Rodríguez. En este encuentro de U17 de las Fuerzas Básicas. Decíamos, el Santos tiene 8 puntos, sexto en la tabla de posiciones. Alajuela es primero con 18. Cuando busca la oportunidad el conjunto alajuelense, y fuera de juego ahora por parte de Gary Leiva. Tiro libre indirecto para el Santos. No es un partido tan lento que... Es tan lento, tan lento, tan lento que yo no me explico cómo el jugador que está fuera de juego no ve que está fuera de juego. Si fuera una jugada rápida, menos mal, pero es tan lento el partido que... Ojalá que haya por lo menos un golcito para ver si cambia por lo menos un poquito el ritmo de juego. Pelota arriba, recupera o revienta en este caso Josimar Gómez. Saque lateral. Como usted lo decía, William, lo decíamos durante los primeros minutos de juego. Es un juego muy táctico por parte de ambos entrenadores técnicos. Hemos visto un equipo de la Juelense, y usted lo decía, si vemos la parte de posición de pelota, podríamos considerar en que la Liga tiene más posición de pelota, a pesar de que el Santos busca no regalar tantos balones, y lo ha hecho bien, no ha regalado muchos balones en el medio del campo hacia atrás. Adelante ha regalado unos que otros, pero solo hay un hombre en punta en el conjunto del Santos. En cambio en Alajuela hay dos y hasta tres cuando hay contraataque en el equipo alajuelense, como ahorita en este momento. Pelota arriba, intenta el conjunto de la Liga, rechaza el conjunto del Santos de Guápiles. Y aprovecha, balón para Carlos Cordero. Cordero con Gary Leiva. Leiva con su compañero Josimar Gómez, y Gómez para su capitán Jacob Bejarano. Bejarano, y era lo que decía, ahí lo vemos, William, donde no juegan al pelotazo. Levantan la cabeza para ver a quién encuentro, y como no encuentro a nadie, busco a mi compañero, ¿verdad? Lo más cercano, para tratar de armar la jugada desde atrás en el equipo de la Liga Deportiva Alajuelense. Balón que le queda para Salas. Salas para Josimar Gómez. Gómez con Bejarano. Jacob busca el pelotazo arriba, intenta sorprender atrás la zona defensiva del Santos. Tiene que reventar con todo por ahí Nathan Solís. Intenta la apertura para Wilson Castro. La marca de Bejarano, se complica Bejarano, viene Bejarano, quita la marca de dos, ahí se complicaba la zona defensiva de la Liga, precisamente producto, también si se puede decir de esa manera, de esa confianza que se tiene al no recibir tanta presión del equipo del Santos de Guapa. Y es que no vemos ninguna variable, no vemos una variable donde diga usted, la Liga está haciendo por lo menos un cambio de ritmo, o el equipo del Santos está haciendo algo diferente, sino que ha sido un partido casi que copiado desde principio a fin. No ha habido mucho cambio de ritmo. La Liga hace lo mismo que hacen la mayoría de equipos. Tocan allá atrás, pasan la bola a un costado, la llevan al otro, pero de ahí no hay profundidad. Entrando el primer minuto de reposición, 46 ya en este momento. Vamos a ver cuánto va a reponer el árbitro Jonathan Gutiérrez.
de esta primera parte 0-0, que se hace gigante acá en este escenario. Eleva los intenta el Santos buscando la ofensiva. Hay una mano, nos parece, por parte de Carlos Cordero. Tiro libre que favorece el conjunto de el Santos. Y ahí se dicen de todos los dos señores. Tarjeta amarilla para la Juela. Y hay que detalle. La liga tiene buen control de balón en la parte defensiva y quizás hasta el medio. Pero del medio hacia arriba ya ahí se complica porque todos los pases los regalan. Es muy mala la triangulación en esa parte. Porque es lo que decíamos, William. A mí me parece, y no sé, amigos de Guapiles TV, en las diferentes plataformas que nos están observando, cuando viene el conjunto del Santos, que el juego pasa más por el medio del campo. Cuando intentan remate ahí, tratando de sorprender Miguel Pecado, bien Caleb Arroyo, y pasa más el juego por el medio campo, a ver quién tiene mala pelota en el equipo de la liga y también del Santos de Guapiles. No hay mucho que ofrecer en zona ofensiva, porque no sé si lo han notado, cuando la liga tiene la pelota está solo el número 10 de la Juela, contra 4 del equipo del Santos. Pasa lo mismo en la zona ofensiva del Santos, que solo hay un hombre en punta contra 4 y hasta 3 de la zona defensiva, que me parece, por una parte, bien en el conjunto del Santos y la liga, pero bueno, no ha tenido oportunidad ninguno de los dos equipos. Por lo menos al árbitro sí le gustó el partido. Cuando tenemos en este momento, llega el equipo de la Juela en Sein. Le queda para Morales, intenta servicio de ver el conjunto de la liga. Cerca la pelota ahí del conjunto alajuelense. La más clara en la primera parte. La más clara la tuvo el conjunto manudo. Cuando llega este momento, Jonathan Gutiérrez dice, se termina la primera parte. En el Eval Rodríguez, 0 para el Santos. 0, Liga Deportiva La Juelense. Bueno, nosotros vamos a un pequeño receso, ya casi volvemos. Parecen sin querer exagerar.
jamás regresó. Su mano ha creado a la escuela, a Cartago, Punta Arenas y Limón. Al Guanacaste, que es tierra preferida de mi corazón. Y en América una laja cultura, que es Costa Rica la reina. Al cielo jamás regresó. Su
mano ha creado a la escuela, a Cartago, Punta Arenas y vos. Al Guanacaste, que es tierra preferida de mi corazón, y en América una lata cultura, y en Costa Rica la reina del café. En su meseta, por montadura, luce el diamante de su San José. Por ser tan linda Costa Rica, la llaman la Suiza centroamericana. Por ser tan linda Costa Rica, la llaman
al Guanacaste, que es tierra preferida de mi corazón. Y en América una lata puntura, que es Costa Rica, la reina del café. En su meseta, por montadura, luce el diamante de su San José. Por ser tan linda Costa Rica, la llaman la Suiza centroamericana. Por ser tan linda Costa Rica, la llaman de la Liga Deportiva Alajuelense, venía a la ofensiva por parte del conjunto alajuelense, llegaba por ahí el jugador Josimar Alcócer, saque lateral que corresponde al conjunto del Santos de Guápiles, perdón, al conjunto alajuelense, lo va a efectuar Jacob Bejarano, jugador importante en el conjunto alajuelense, número 5 Jacob Bejarano, saque lateral, se viene Bejarano, saque de manos, calzado moderno, Bejarano arriba, intenta sorprender el conjunto alajuelense, pelota que pica ahí cerca del punto de penal, le queda el conjunto alajuelense, tiene que rechazar el conjunto del Santos de Guápiles, ahí por parte de Carlos Gómez, segundo saque consecutivo que tiene el conjunto de la Liga Deportiva Alajuelense. En estos minutos iniciales del encuentro, entrando apenas al primer minuto, tenemos minuto con 10, viene el lanzamiento atrás, rechaza el Santos, pelota que le queda siempre al conjunto santista. Arranca con todo Stewart Valverde. Y Valverde, la marca ahí, que llegaba por ahí de Josimar Alcócer, la marca de este número 4. Se trata de Fran del Castillo. Saque de manos para el conjunto de la Liga Deportiva Alajuelense. En esta etapa inicial, lo va a efectuar el jugador Fran Thomas. Thomas arriba, rechaza al Santos, jugado dos veces. Balón que queda en posición de Bejarano, retoma la Liga Deportiva Alajuelense, pelota que pega ahora en el jugador Carlos Cordero, saque de manos para el conjunto del Santos.
en esos primeros minutos de juego. El marcador 0-0, terminaron los primeros 45 minutos, donde la oportunidad más clara la tuvo el conjunto de la Liga Deportiva Alajuelense. Saque consecutivo, segundo ya a favor del Santo, lo va a efectuar Frander Castillo. Castillo en el saque de manos. Vamos a ver qué hace el jugador del conjunto del Santos. Busca rápidamente el servicio atrás el conjunto de la Liga Deportiva Alajuelense. Cuando era Castro el que intentaba el centro, pelota arriba, proximidad al conjunto alajuelense. Cuando venía Alcocer, venía por ahí también este número 13. Se trata de Deichen Navarro. La zona defensiva del conjunto del Santos, saque de manos que favorece al Santos de Guápiles. Lo va a efectuar Deichen Navarro. Navarro busca en corto. Jordi Obando. Obando buscando por el sector izquierdo, tratando de salir el conjunto del Santos de Guápiles. 0-0 en esta primera parte. Torneo U17 en este momento que se juega entre Santos y Liga Deportiva Alajuelense. Alajuelense con 18 puntos, llegando a 19. El Santos con 8, llegando a 9 en la tabla del torneo de U17 de Fuerzas Básicas de la UNAFUT. Cuando intentaba el rechazo, saque de meta para la Liga. La va a efectuar Caleb Arroyo. Arroyo para Bejarano. Bejarano con Arroyo. El balón no se había... había salido de los 16-50 al área de penal. Dice Jonathan Gutiérrez. Se va a reanudar. Nuevo saque de meta que favorece al conjunto de Liga Deportiva Alajuelense. Lo va a efectuar Caleb Arroyo. Arroyo buscando arriba. Busca para Rodríguez. La marca es de Morales. Por ahí llega Rodríguez. Falta del jugador Dorian Rodríguez sobre el número 4, Frander Castillo. Tiro libre para el Santos de Guápiles. En 4 minutos con 10 de la etapa complementaria, 0-0. Acá en el Eval Rodríguez, pelota arriba por parte de Joseph Sánchez. Intenta sorprender el equipo del Santos. Rápidamente tiene que cubrir el esférico ahora Nathan Solís. Saque lateral que corresponde al conjunto de el Santos. Busca para Solís, recuperando la Liga Deportiva Alajuelense. El servicio más para atrás, aprovecha para Jacob Bejarano. Bejarano, servicio en corto para Carlos Cordero. Cordero, cucharía la pelota, balón al medio, recupera el Santos por parte de Jefferson Quiroz. Quiroz otra vez para Cordero. Recupera la Liga Deportiva Alajuelense, le queda para el jugador Bejarano. Bejarano, recuperando el Santos, pelota arriba. Recupera Josimar Gómez. En esta instancia... y Gómez busca la salida arriba, busca el contraataque, el equipo de la Liga Deportiva Alajuelense arranca en velocidad, se viene el conjunto boludo, balón hacia atrás, no pudo llegar, siempre le queda la pelota al conjunto Alajuelense, va a ingresar al área, llega el rebote. Gol Alajuelense. En la repetición, calzado moderno del conjunto de la Liga, el rechazo ahí al palo más largo del guardameta Joseph Sánchez. Y en esta etapa complementaria, en 6 minutos del segundo tiempo, se abre la cuenta que le va Rodríguez. Santos tiene 0, Liga Deportiva Alajuelense tiene 1. La anotación del conjunto de la Liga Deportiva Alajuelense nos parece que fue el número 4. Del conjunto alajuelense, ya la vamos a ratificar, la anotación del conjunto alajuelense, en esta anotación cuando viene el Santos, balón por fuera, en el saque que corresponde al conjunto santista, entonces se abre el marcador, Josimar Gómez nos parece de momento el anotador de la Liga Deportiva Alajuelense, el número 4, en esta oportunidad entonces, ganando la Liga, 1-0,
al Santos de Guápiles. Se viene el lanzamiento, saca Herbeta, Caleb Arroyo, pelota arriba, intentando, balón al medio. Ahora se acondiciona el encuentro con la anotación del conjunto de la Liga Deportiva Alajuelense. Busca arriba, atrás, para Deichan Navarro. Y Navarro busca el servicio. El 1-2 para Picado. Picado busca más para atrás. Abre el Santos buscando la apertura para Quiroz. Quiroz le queda la apertura para Valverde. Arranca Valverde, tiene que venir Bejarano tocando la pelota. Es el último que toca la pelota Bejarano. Saque que corresponde al conjunto de el Santos, busca la apertura, ahora llega centro por parte de Castillo, el portero ahí, Caleb, que se equivoca un poco, le deja picar la pelota, siempre gana la pelota el guardameta, Caleb Arroyo se queda con el esférico. Se complicaba el guardameta ahí, la Liga Deportiva Alajuelense, primeros 8 minutos del segundo tiempo, 1-0, ganando la Liga Deportiva Alajuelense. En este encuentro de la división U17 de Fuerzas Básicas de Renafut. Viene el conjunto alajuelense. Roba Dylan Rodríguez. Se ve el contraataque. Atención, se ve la liga. Aparecía por ahí el jugador Josimar Alcócer. Siempre balón queda para Morales. Contacto de zona defensiva. Era el que llegaba Nathan Solís. Tiro de esquina para el conjunto de la Liga Deportiva Alajuelense. En este segundo tiempo, cuando tenemos 8:35 minutos de la etapa complementaria, balón que tiene el conjunto de la Liga Deportiva Alajuelense con el marcador a favor, se ve el tiro de esquina cansado moderno. Lo va a afectar Carlos Cordero. Balón arriba, saca la zona defensiva del Santos. Siempre que le queda al jugador alajuelense, rechaza el Santos una o dos veces tratando de sacar la pelota de los 16:50. Balón que queda siempre en posición del equipo de la Liga Deportiva Alajuelense, busca para Cordero. Carlos, vamos a ver qué hace Carlos, cubre bien la pelota, toquecito, pierde la pelota, recupera el conjunto del Santos con Castillo. Castillo aprovecha ahora el esférico para Valverde. Valverde, 1-2 para él. Valverde otra vez llega al pase, de ver el conjunto del Santos. Ingresa a la era rápidamente, ver la apertura. Atrás el pie de Fran Tomás. Tiro de esquina para el Santos. Cuando va a venir variante en el conjunto del Santos de Guápiles, ya lo vamos a decir y de quién se trata. Este número 8 del conjunto santista. Ya le vamos a decir de quién es el que ingresa. Salió con el número 11 entonces, Carlos Gómez, en el Santos. Ingresó con el número 8. El jugador Edison Lobo. Edison Lobo ingresa con el número 8 en el conjunto del Santos. Viene el lanzamiento, llega cerca a los 5:50, tras el guardameta Caleb Arroyo. Se queda con el esférico, sale jugando arriba Josimar Alcócer. Se viene el Alcócer, contacto por parte del jugador Frander Castillo. Saque de manos que corresponde al conjunto de Liga Deportiva La Juelense. Lo va a efectuar Frank Tomás. En el lanzamiento, saque de manos, calzado moderno. Segunda pelota que queda a favor del equipo alajuelense. Rechazado por ahí Frander Castillo. Nuevo saque de manos, dice el árbitro Jonathan Gutiérrez. Desde los 6 de esta segunda parte, ganando la Liga Deportiva Alajuelense 1-0. Atrás, le queda para Salas. El 1-2, balón con Tomás. Va a intentar el servicio, hay una falta. Pita el árbitro Jonathan Gutiérrez, tiro libre para la Liga Deportiva Alajuelense sobre el número 8, Carlos Cordero. Posición importante en el equipo alajuelense en esta segunda parte. 11 minutos con 17, marca el cronómetro, tiempo. Calzado moderno el marcador. Quality Fashion 0 Santos 1 Liga Deportiva Alajuelense. Se abre el lanzamiento, tiro libre. Lo va a efectuar Carlos Cordero. Cordero, movimiento en el área. Llega Cordero, intenta el cabezazo atrás. La zona defensiva, otra vez le queda al Santos. El 1-2, aprovecha Fran Tomás, ganando la pelota. Pelea Tomás para el esférico, gana la posición del mismo. Se ve en el conjunto de la liga, cuchareando, rápidamente busca el servicio. Atrás, el guardameta Joseph Sánchez. Perdón, era Caleb Arroyo. Pelota arriba,
recupera el conjunto alajuelense. Carlos Cordero intenta arriba el contraataque, se abre el conjunto alajuelense, rechaza el Santos de Guápiles, otra vez para Cordero, recupera el Santos, rechazaba por ahí Obando, balón que le queda ahora a Hansel Guzmán, quien toma la iniciativa en el conjunto del Santos, busca para atrás Deichan Navarro. Navarro intenta servicio para Michael Picado. Picado otra vez le queda para Navarro. Y Navarro intenta salir jugando por el sector derecho para el número 5, Jefferson Quiroz. Y Quiroz más para atrás para Joseph Sánchez, que intenta la salida al conjunto del Santos de Guápiles. En esta etapa complementaria, 12 con 45, el 1-0 ganando la Liga Deportiva Alajuelense. En este escenario lo lleva al Rodríguez cuando intenta la apertura. El conjunto del Santos tiene que cubrir bien el jugador Bejarano para que salga Caleb Arroyo. Se queda con el esférico, busca con Bejarano. Bejarano, Josimar Gómez, sale jugando el conjunto alajuelense. Balón para Jordi Salas. Salas, ahora para Josimar Gómez. Gómez arriba. Rechaza ahora la zona media del Santos con Miguel Picado. Saque de manos, Calzado Moderno para el conjunto de la Liga Deportiva Alajuelense. Aprovecha el medio campo. Balón para Carlos Cordero. Cordero levanta la cabeza. Cuchara de Cordero. Atención severa para Josimar Alcócer. Alcócer. Josimar. Le queda al conjunto de la Juelense. Viene el rechazo. Atrás suelta el portero. En segunda instancia. Tiene que venir en dos acciones. Joseph Sánchez ahí en el remate por parte del conjunto de la Liga Deportiva La Juelense. Tuvo que reaccionar en dos oportunidades el portero del Santos. Hay una nueva falta ahora sobre el jugador Miguel Picado, tiro libre para el Santos de Guápiles. Entrando estos 14 minutos de la etapa complementaria. Se ve el lanzamiento, tiro libre, Calzado Moderno, que favorece el Santos. Lo va a efectuar Hansel Guzmán. Se viene Guzmán. Para atrás, dice el árbitro con la barrera. Se viene Guzmán. Jugada planificada. Busca el servicio para Castillo. Busca el centro. El balón que llega a manos del guardameta Caleb Arroyo. Se queda con el esférico, el guardameta del conjunto de Liga Deportiva La Juelense. Pelota arriba. Balón que intenta ganar Frank Thomas. Servicio. Pelota arriba. Recupera el Santos. Intenta salir jugando. Balón para Obando. Obando, toquecito en corto, balón al medio. Pasa territorio Calzado Moderno en la Liga Deportiva La Juelense, el conjunto del Santos, abriendo ahora para Frander Castillo. La barrida del jugador Brian Morales, saca lateral que favorece al Santos. Cuando por ahí ya vemos la salida de los chicos de la U20, que también tendrán su encuentro frente al conjunto de la Liga Deportiva La Juelense. Domina el conjunto santista. Abre la apertura, cuando ha ingresado también un número 3 en el conjunto del Santos. Ya le vamos a decir de quién se trata. Se trata de David Matthews, es el número 3 que ingresó en el Santos. Cuando venía el conjunto alajuelense, saca lateral. Decíamos, ingresó con el número 3 entonces también. El jugador David Matthews en el conjunto de El Santos de Guápiles. Se viene el conjunto santista. Pelota arriba, recupera Bejarano. Balón que queda para Alcócer. Recupera el conjunto del Santos con Castillo. Castillo para Matthews. Matthews intenta arriba, recupera bien Bejarano. Tiene que sorprender, gana la pelota el conjunto del Santos. La marca es de este jugador, Josimar Gómez, que no se complica. Saque lateral que favorece al conjunto del Santos. Cuando viene variante en Liga Deportiva La Juelense, va a ingresar con el número 12. Ya le vamos a decir de quién se trata. Se trata de Hansel Flores, número 12, en el conjunto de La Juelense. Cuando viene la apertura, el conjunto de la liga busca la oportunidad. Balón que pierde la pelota. Aprovecha para Picado. Picado, sector izquierdo, se ve el conjunto del Santos. Prefiere el individual, busca el remate. Hay un desvío ahí cuando venía Hansel Guzmán. Tiro de esquina para el Santos.
Decíamos, va a ingresar Hansel Flores con el número 12. En el conjunto de la Liga Deportiva Alajuelense. Vamos a ver quién es el jugador que va a abandonar. Nos parece que, bueno, ya pidió sustitución el número 19. Dorian Rodríguez es el que abandona entonces. Ingresa Hansel Flores en el tiro de esquina. Calzado Moderno 17-35 en la segunda parte. Viene el Santos, busca la pelota, intenta arriba. Tiene que venir el guardameta Caleb Arroyo, quedándose con la pelota. Y sale jugando para Flores. Primera pelota que toca Flores. Balón arriba, sector derecho. Recepciona bien el jugador Nathan Solís. Hay un señalamiento de fuera de juego, nos parece. Lo hace rápidamente en corto. Aprovecha para Bejarano. Bejarano sigue jugando el conjunto de el Santos de Guápiles. Otra vez para Bejarano. Bejarano aprovecha para Frank Thomas. Thomas intenta sorprender ahí la pierna de David Matthews. Balón se escapa, saque lateral que favorece al conjunto de la Liga Deportiva La Corense. En corto, Bejarano aprovecha el esférico rápidamente para Carlos Cordero. Intenta arriba sorprender, malo el servicio. Tiene que cubrir Frander Castillo. Prefiere reventarla. Frander buscando arriba. Aparece Bejarano de cabeza. Balón al medio. Domina el esférico este jugador número 8, Edison Lobo. Intenta arriba. No puede llegar tampoco David Matthews. Sí lo hace el guardameta Caleb Arroyo. Se gana, por supuesto, unos segundos ahí tratando de que se vayan los minutos en estos 19 de la etapa complementaria. 1-0 arriba el conjunto de la Liga Deportiva La Juelense. Pelota arriba, balón al medio, domina el conjunto del Santos de Guápiles. Aprovecha para el jugador Jefferson Quiroz. Quiroz, la marca de Dylan Brandt. Aprovecha el conjunto de la Juelense. Contacto fuerte, arriba. Cuando hay saque de manos, Calzado Moderno busca la oportunidad. Aprovecha el conjunto del Santos. Deichan Navarro, sector izquierdo. Se viene el conjunto del Santos. Contraataque. Pelota al medio campo. Pierde la misma. Brian Morales. Morales. Servicio para Carlos Cordero. Cordero atrás. Se presiona un poco la liga. Intenta para Jacob Bejarano. La falta sobre Bejarano. Tiro libre para el conjunto de la Liga Deportiva Alajuelense. En esta etapa complementaria, 20 minutos con 5 en el tiempo, a nombre, por supuesto, de Calzado Moderno. Un saludo para Elber Obando y Joana Valverde, a la gente que está bien sintonizada del Facebook Live de Guapiles TV. Gracias por estar en nuestra sintonía. En el conjunto del Santos pierde la pelota. Recuperaba la liga otra vez del Santos. Balón que queda ahí en el medio del terreno del juego. Territorio Calzado Moderno, el conjunto alajuelense. Pelota arriba, buscando para el jugador Fander Castillo. Aprovecha el servicio por parte de David Matthews, ganando la pelota. Le queda al Santos, segunda opción que tiene en ofensiva. Busca la oportunidad, servicio largo para Hansel Guzmán. Se le escapa la pelota. Sacrebeta para el conjunto de la Liga Deportiva Alajuelense. En esta etapa complementaria, el 1-0 desde el minuto 6, en anotación de Josimar Gómez, tiene de ventaja la liga 1-0. Aprovecha el servicio. Quiero recordarles que a primera hora el equipo de la U15 del Santos ganó 1-0 frente a Liga Deportiva Alajuelense, en un partido que le podríamos decir de alta intensidad futbolística, donde, le soy realista, no creí que iba a aguantar todo un partido con la intensidad que se jugó por parte de los dos equipos. Un partido partidazo, diríamos, de lo que fue ese encuentro. Aquí en este partido de la U17, eso que vemos allá es que el árbitro es insistente, no es asistente, porque tiene como 2 minutos de estar con la banderilla levantada y el partido jugándose. Ojo,
y ver el conjunto del Santos ingresa al área, mal el servicio, no pudo llegar por ahí Stewart Valverde. Bueno, casi que al igual que el Liga Deportiva La Falencia, cuando llegamos al área, cerca del área, ese último pase es el que nos cuesta un poquito. Siempre lanzamos o el balón mal dirigido o lo tiramos muy, muy fuerte. Igual le pasó a la Liga en el primer tiempo cuando tuvo unas oportunidades de contragolpe principalmente, donde cuando llegamos al ataque nos ha costado un poquito de más, pero ha sido ese puntillazo final. Decíamos que el partido de la U15 definitivamente ha sido el partido de la fecha, el día de hoy acá, a lo que llevamos ahorita. Quiero recordarles que el siguiente encuentro será la U20, partido que creo que estará realizándose más o menos a eso de las 4 de la tarde, un poquito antes tal vez. Pero el partido que sí nos llenó el ojo fue el partido de la U15, un partidazo fue ese. Este ha sido un poco más de control de balón. En algún momento la transmisión lo decíamos, probablemente la Liga tenga mucho control de balón, pero no tiene profundidad. Probablemente toque mucho el balón en la parte defensiva del campo, pero hasta ahí, cada vez que llegamos a la parte de tres cuartos hacia adelante, ahí fallamos. Ojo al tiro libre. Lanzamiento, tiro libre, Calzado Moderno, se ve el conjunto de la Liga tras la zona defensiva del Santos, ahí falta. Tiro libre que favorece el conjunto santista. Hoy hemos generado esta transmisión a través de Cable Plus, canal 113, de lo que es Guapiles TV. Solicite la información sobre la televisión por cable e internet, Cable Plus. Estamos en el sector de Guásimo, Guapiles y Jiménez. Te puede escribir ahí a través de Cable Plus, la página oficial. También a través de las diferentes plataformas donde ya tenemos participación. Y usted también puede... Bueno, la falta de definición nos... cobra un poquitito y el balón que se va arriba. También hemos estado a través de nuestra aplicación Guapiles TV, usted descargue la aplicación y ahí puede seguir nuestras diferentes transmisiones. Una tarde bellísima aquí que de pronto se empieza a oscurecer, esperemos que no llueva para lo que será el siguiente encuentro donde la U20 del Santos estará enfrentando a Liga Deportiva Alajuelense, que es probable ya no vamos a transmitir, estamos un poquito al 80% agotados, ¿verdad, don Adrián Serrano? Desde las 9 de la mañana estamos acá, cubriendo lo que han sido los encuentros, y ya con este estaríamos casi que finalizando las transmisiones por el día de hoy. Ahí viene el lanzamiento, saque de manos, Calzado Moderno, que ofrece el conjunto de el Santos, rápidamente para Castillo, pelota arriba, balón que siempre queda en posición de ataque en el conjunto santista, atención, se ve el contraataque, balón que le queda para Picado, vamos a ver qué es el Picado, no encuentra salida, ahora para David Matthews, balón se escapa afuera, saque que corresponde al conjunto santista. En esta segunda parte se ve el lanzamiento. Cerca ahí, la madrina de esquina, venía con todo, viene siempre Stewart Valverde. Valverde gana la pelota y falta sobre Valverde, muy cerca de la línea del área de penal, tiro libre para el Santos. Muy cerca ahí de... la jugada, ahí el árbitro Jonathan Gutiérrez también. Tiro libre para el conjunto del Santos. Movimiento, balón detenido. En esta segunda parte, 1-0 ganando la Liga desde el 6 del segundo tiempo. Anotación de Josimar Gómez. El tiro libre. Atención, se ve el conjunto del Santos. Oportunidad, balón detenido. Pita Gutiérrez, se ve el Santos. Cochera la pelota. Cerca a los 5-50, cabezazo. Aparece Caleb Arroyo. Se queda con la oportunidad, la más clara que tiene el Santos en la segunda parte. Y bien elaborada, por lo menos el tiro libre fue bien ejecutado. El cabezazo que apenas va lanzadito apenas como para que el guardameta apenas le ponga las manos y capture. Y así, sobre 26 minutos, el marcador 1-0 gana Liga Deportiva Alajuelense en lo que es la categoría U17. Pelota arriba, el conjunto del Santos, saca con todo Bejarano, pelota que le queda el conjunto santista, aprovecha el conjunto del Santos, ingresa al área, cae el jugador del Santos. Penal para el Santos. En 26 del segundo tiempo, penal, dice Gutiérrez, oportunidad para el Santos de Guapiles.
Cuando viene el lanzamiento desde el punto de penal, lo va a efectuar Michael Picado, número 6 en el conjunto del Santos. El número 6, se viene Picado. Arroyo en el marco, pita el árbitro, se viene el jugador Picado. 1, 2, 3, tiro. Santos, balón en ofensiva, se ve el conjunto santista, intenta reventar ahí con todo, tiene que sacar Carlos Cordero, recupera el conjunto de el Santos, balón que le queda para Picado, el 1-2, intenta sector izquierdo de Eichen Navarro, arranca en velocidad, se viene Navarro, ya la pelota había abandonado, dice Jonathan Gutiérrez, saque lateral para el conjunto alajuelense. Bueno, ya sobre estos 29 minutos nos llega el empate y nos llega buena hora para poder revertir un poquito. Parece que también el Santos de pronto empieza a posicionarse un poquito en el terreno de juego, a crear un poquito y más, jugando un poquito más directo, logramos por lo menos el gol del empate. Y viene el equipo del Santos, va a venir variante en Liga Deportiva Alajuelense, ya le vamos a decir de quién es el que va a ingresar en el conjunto del Santos. Pelota arriba. Intentaba sorprender ahí sobre Stewar Valverde. El jugador Valverde intentaba ingresar. Vamos a ver quién es el que ingresa en Alajuela. El número 13, se trata de Justin Oriamuno. Variante en el conjunto alajuelense. Entonces Justin Oriamuno ingresa. O podría ingresar en el conjunto de la Liga Deportiva Alajuelense. Revienta con todo. Fran Thomas. Balón se escapa afuera. Se le da esquina para el Santos. Bueno, cuando se viene el saque de esquina, me parece que los mejores momentos del equipo del Santos aprovechándolo. Ojo, que se viene el saque de esquina y este podría ser. Cambio en Alajuela, sale Dylan Brand, ingresa Justin Oriamuno. En la segunda variante del técnico Sergi Runge, viene el centro, atrás el guardameta, suelta dos veces. El guardameta, le cometen falta, dice el árbitro Jonathan Gutiérrez. Tiro libre que favorece a la Liga Deportiva Alajuelense en esta segunda mitad. Entrando a los 31 minutos de esta etapa complementaria, el 1-1. Que ya está la cámara, está cansada, yo creo. Se nos congeló un poquito la imagen, pero bueno, ya estamos desde las 9 de la mañana aquí en transmisión y todavía hasta ahora volando. ¡Ojo! Se ve el conjunto del Santos, llega el toquecito, atrás el guardameta, Caleb Arroyo, Stewart Valverde llegaba por ahí, le queda el esférico, Jacob Bejarano, intentaba el servicio, se equivoca, Bejarano saca lateral para el Santos, lo va a efectuar Frander Castillo, el 1-2 para Castillo, servicio en corto. Para Michael Picado, cuchara el esférico, se ve el conjunto de el Santos, recupera la Liga Deportiva Alajuelense. Balón al medio, fuerte la barrida,
Balón que queda siempre en posesión de la liga. Agarra el contraataque. Servicio para Oriamuno. Oriamuno buscando para Cordero. Cordero intentaba el servicio para el jugador Gary Leiva. Tiene que recuperar la zona defensiva del Santos y buscando atrás para Joseph Sánchez, que tiene que reventar el esférico. Buscando arriba. Leiva cubre la pelota. Aprovecha para Justin Oriamuno. Oriamuno, servicio para Johnny Salas. Salas, otra vez el servicio. Toca la liga para Cordero. Caía Carlos Cordero, el número 8. Tiro libre que corresponde al conjunto de la Liga Deportiva La Prensa. En esta etapa complementaria. No se preocupen, son unos pequeños detallitos acá que nos ocurrieron aquí, pero ya estamos al aire para que usted pueda disfrutar de la transmisión. Así es que estamos uno por uno. Algo va a pasar ahí con el señor referee que viene al lado con su compañero árbitro asistente. Se viene el equipo alajuelense, ¿eh? Balón para Justin Oriamuno. Oriamuno en el medio del campo. Balón que le queda para Jekyll Bejarano. Madrugan a Bejarano. Llega Valverde. Valverde contraataque. Se ve el santo. Balón que le queda para Nathan Solís. Ingresa al área. Se ve Nathan. Busca el centro. Nadie cierra en el Santos. Sacrebeta para la liga. En el saque de meta llegaba el Santos de Guápiles. Bueno, ahí la disculpa del caso. No le metas técnicos aquí, pero entrando el minuto 34, William, perdón, ya de este encuentro. Cuando tiene la ofensiva el Santos. Aprovecha el servicio. Nathan Solís, el 1-2, recupera la liga. Aparece Solís, hay manos de Nathan Solís. Tiro libre que le queda al conjunto de la Liga Deportiva Alajuelense. Así es, desde las 9 de la mañana estamos aquí en transmisión de lo que fue el fútbol femenino, luego la U15 y ahorita estamos completando esta U17. Así es que no se preocupe si la imagen se nos congela por ratos ahí o se nos pone en negro. Es que ya nuestro equipo también está cansado. Balón que queda servido, el conjunto de la liga, aprovecha para Picado, Nathan Solís, el 1-2, servicio es para Frander Castillo, va a intentar la apertura, busca el centro, toca el portero, ahí tiene que complementar el equipo del Santo, balón cerca, ahí, sobre el portero, nuevamente hay una falta, sobre Caleb Arroyo, tiro libre que favorece a la Liga Deportiva La Colense. Está costando un poquito, ¿verdad, el cierre? A la liga. Tal vez llegue el mejor momento para el equipo del Santos, pero lo tiene un poquito prensadito ahí atrás. Cuando busca la ofensiva, Oriamuno, el que llegaba, recupera el Santos. Matthews, cuchara el esférico. Sector izquierdo, arranca el conjunto santista. ¡Caía! ¡Penal! Penal para el Santos de Guápiles. Oportunidad desde los 11 pasos. Penal. En esa acción. Que en esta acción sí le podemos decir que fue penal muy claro. Bueno, la acción No la tenemos para repetir porque se me estaba quedando pegada la imagen, pero sí le decimos que es una acción de clarísima de penal. Bueno, cuando se viene el lanzamiento desde el punto penal, este podría ser para el cierre del equipo del Santos sobre el minuto 36. Así es que me parece que hoy va a haber como una lección de vida si el Santos ganara en esta categoría, porque ha habido un partido donde se ha trabajado mucho la parte táctica y nos hemos olvidado un poquito tal vez del fútbol vistoso, del tomidame, ¿verdad?
y nos hemos enfocado a pararnos bien y aprovechar las oportunidades. Ojo, que se viene el tiro desde los 11 pasos. Viene el lanzamiento desde el punto de penal. Otra vez Michael Picado para darle de momento, si lo anota, la victoria en 37-11. Pita el árbitro. Jonathan Gutiérrez. Silbato de Gutiérrez. Se viene Picado. Distancia. 1, 2, 3. Tiro. Entonces 37 del segundo tiempo, 2-1 arriba el conjunto de el Santos. Cuando vamos a observar por ahí, hubo conversación entre los dos señores, hay amarilla. Vamos a ver, amarilla para el Santos, es para el número 8, Edinson Lobo, entonces con tarjeta amarilla en el conjunto del Santos. Entonces 2-1 arriba el conjunto santista. Sobre 39 minutos de esta segunda parte, vamos a ver cómo será este cierre, cierre e infarto. La liga que buscará el empate y el Santos, que me parece la mejor parte del Santos ha sido el cierre del juego. Ahí con unos problemitas técnicos, no se preocupen. De todas formas, solamente este partido vamos a dar, luego ya vamos a descansar. Tenemos desde las 9 de la mañana estar aquí en transmisión y ya el cansancio, la verdad es que nos está ganando. Le ven el tiro libre que corresponde al conjunto de la Liga Deportiva Alajuelense. Lo va a efectuar por ahí el número 8, Carlos Cordero. Cordero, movimiento, se viene Cordero, atención, tiro libre, favor de la Liga. Cordero, llega al centro, llega el cabezazo atrás de la zona defensiva. Balón dominado, atención, se viene otra vez el conjunto de Alajuelense, dos veces, saca el conjunto del Santos de Guápiles, prácticamente sobre la línea. Falta sobre la Liga. Falta sobre Fran Thomas. Tiro libre para el equipo alajuelense. Entrando los 40 minutos de este segundo tiempo. El tiro libre que favorece a la Liga Deportiva Alajuelense. Balón dominado. Tres hombres en Navarre. Tres hombres que pueden darle perfil a este balón. Por ahí observamos al número 10, Josimar Alcócer. También está el número 6, se trata de Johnny Salas. Y también el número 3, Frank Thomas. Vamos a ver quién de los tres. Parece Thomas. Pita el árbitro, vamos a ver, es Thomas, no, deja para Alcócer, con Thomas, viene la Liga, llega el disparo. La pelota que se va por fuera, cerca el conjunto de la Liga Deportiva Alajuelense. La hicieron bien hecha, nada más que faltó un poquito la definición, pero muy buena jugada, porque al final la distracción que hizo el primero que pasó fue fenomenal, nos salvamos del empate. En el saque de meta, Calzado Moderno que favorece el conjunto de la Liga del Santos de Guápiles. Dominando y falta ahí sobre Jacob Bejarano. Hay una falta, tiro libre, Calzado Moderno.
que favorece a la Liga Deportiva La Jolense. 42 minutos, 41 con 55. Segunda pelota que le queda al conjunto La Jolense. En esta etapa complementaria, se viene el conjunto del Santo. Rechazo. Nuevo saque lateral que favorece al conjunto de la Liga. Cuando viene la variante en el conjunto del Santos, número 28, Rachid Serrano va a ingresar. Vamos a ver quién es el que va a abandonar. Número 13. Se trata de Deichan Navarro. Navarro es el que sale. Ingresa Rachid Serrano. Se ve el complemento en el conjunto de la Liga Deportiva La Juelense. Balón cerca del banderín de esquina. Ganaba ahí Fran Thomas. Rechaza el conjunto La Juelense. Tiene que rechazar con todo Jacob Bejarano. Bejarano, el 1-2 para Jordi Salas. Salas, pelota arriba. Rechaza el conjunto santista. Pelota que le queda al conjunto de la Liga Deportiva La Juelense con Morales. Se viene Morales. Brian, sector derecho. Se viene Brian hacia atrás. Prácticamente 2 minutos y fracción le quedan a este encuentro. Pelota arriba. Rechazo ahí la zona defensiva del conjunto santista. Posición de fuera de juego. Tiro libre indirecto que corresponde al conjunto local cuando estamos prácticamente en la recta final. 43 y medio. Saludo a toda la gente que está en el Facebook Live. Por allá observamos a don Víctor Badilla Guadamuz. Saludo para él y a toda la gente de la ADG. Saludos para todos ellos. Cuando viene el conjunto de el Santos de Guápiles, recupera la Liga Deportiva La Juelense. Pelota que le queda al Santos. Atención, se viene para Picado. Miguel Picado va a intentar el centro. Balón que queda cerca a los 5.50. Atrás sale el guardameta Caleb Arroyo. Y juega en corto rápidamente el conjunto de La Juelense por parte de Fran Thomas. Thomas, servicio en corto para el jugador número 8, Carlos Cordero. Falta sobre Cordero. Tiro libre que le corresponde al conjunto de La Juelense. Lo hace en corto. Johnny Salas. Salas aprovecha el servicio. El conjunto de La Juelense. Otra vez le queda la apertura para Salas. El 1-2. Salas cucharea la pelota. Josimar Alcocer. Fuera de juego. Había por parte del número 10 de la Liga. Tiro libre para el Santos. ...44 con 40... prácticamente en la recta final del juego. Vamos a ver cuánto va a reponer el árbitro principal, el señor Jonathan Gutiérrez. Pelota arriba, recupera la Liga. Segunda pelota que le queda al Santos. Trata de sorprender por ahí. Por ahí, recuperando el conjunto santista. Arranca en velocidad, se ve el Santos. Ingresa al área. El guardameta Caleb Arroyo toca apenas la pelota, que se estrella en el travesaño, pega en la mano de Arroyo, tiro de esquina para el Santos. Cuando empieza a sumar minutos importantes al equipo santista, en el tiro de esquina, Calzado Moderno, 45 con 23, 5 minutos de reposición. En esta oportunidad busca el centro, balón arriba, pasa de sector a sector, el conjunto del Santos tiene que cubrir la pelota. El equipo santista saque de esquina que favorece al conjunto de el Santos de Guápiles. Nuevo tiro de esquina, Calzado Moderno. Siga. Que favorece al conjunto santista. Cuando lo va a efectuar Miguel Picado va a efectuar el tiro de esquina. Vamos a ver qué hace Picado. Pelota arriba, intenta cerca a los 5.50, llega el toquecito por parte de Caleb Arroyo, saca la zona defensiva del conjunto de la Liga Deportiva Juelense. Le queda para Josimar Alcocer con Fran Thomas. Caía Thomas, saque de manos para la Liga. Otra vez Thomas con Alcocer. Se viene el jugador de la Liga Deportiva La Juelense. Arranca en contraataque. Va a llegar a los 16.50. Atención, busca el servicio. Caía el jugador a La Juelense. El árbitro dice que sobre la pelota revienta la zona defensiva del conjunto de El Santos. Saque de manos, Calzado Moderno. Thomas
Servicios para Cordero. Va a intentar el centro. Rechaza la zona defensiva del Santos. Cuando le queda el esférico del conjunto a la Juelense. Y una falta ahora sobre el jugador Johnny Salas. Número 6 del conjunto de la Juelense. Tiro libre para la Liga Deportiva. En este prácticamente finalización del encuentro. Sí, es que hemos tenido un problemita aquí al cierre del partido. Es que tenemos el equipo prendido de las 9 de la mañana hasta esta hora. Así es que ahí la disculpa del caso, pero aquí estamos, por lo menos para llevarle al cierre de este juego. En el tiro libre para la Liga Deportiva de la Juelense. Vamos a ver quién es el que va a tirar el servicio. Carlos Cordero. También por ahí Johnny Salas. Cordero, este Salas, cuchara la pelota, busca el servicio, llega el cabezazo, intenta el equipo la Juelense, atrás saca el guardameta, otra vez le queda el conjunto de la Liga, una dos veces, saca el conjunto santista. Penal, penal para la Liga. Penal para la Liga Deportiva la Juelense. En los minutos finales puede venir el empate para el equipo de la Liga. ...48-15... prácticamente en los minutos finales va a disparar Brian Morales, y ahí llegan a platicar con el árbitro asistente. Se verá el penal para el equipo alajuelense. Morales puede venir la anotación del empate. Brian Morales en el conjunto de la Liga Deportiva Alajuelense. No deja que sea Josimar Alcócer. Se viene Josimar. Pita el árbitro. Josimar, distancia. ¡Gol! De la Liga Deportiva la Juelense. ¡Gol! Josimar Alcócer. Llega el empate en la recta final del juego. Santos 2, Liga Deportiva la Juelense también 2. Así es, me parece que se hace justicia, ¿verdad? Un partido que ha habido alternativas en los dos marcos, pero principalmente el esfuerzo que ha hecho la Liga también no le da para perder. Un equipo del Santos que se encuentra el 2-1 ahí de pronto, un poco trabajado, principalmente en la parte táctica. Tal vez no se ve mucho ritmo, mucho volumen de juego, pero sí un poco efectivo lo que ha sido el trabajo táctico del equipo de Santos. Por lo menos, mi concepto, creo que el marcador es lo más justo. Cuando viene por ahí en el lateral el calzado moderno, Rachid Serrano, pelota arriba para David Matthews, rechaza atrás Hansel Flores. Saque de manos para el conjunto del Santos de Guápiles, movimiento en el área, pelota arriba, domina bien el esférico. Por ahí Valverde. Saca lateral que favorece siempre el conjunto del Santos de Guápiles. Cuando tenemos el marcador 2-2. Pues ya completamos los 5 minutos, nada más que al árbitro le gustó el partido. Cuando intenta rechazar el equipo de la Juelense, queda el conjunto santista. ¡Mira el rechazo! Llega Lobo y de momento le da los 3 puntos al Santos. Santos tiene 3, Liga Deportiva la Juelense 2. Bueno, y lo decíamos, lo que es el fútbol, ¿verdad? Bendito fútbol. Aún cuando a usted le quedan segundos para jugar, pues el partido no termina hasta que el árbitro pite. ¡Pita el árbitro! ¡Terminó! Finaliza el juego. Victoria de Santos 3-2 frente a la Liga Deportiva de la Juventud.
Bueno, así vamos también, despidiendo la transmisión, agradecerles a todos los que nos siguieron desde las 9 de la mañana, hemos estado aquí continuo en lo que fue la transmisión del fútbol femenino, y luego continuamos con la U15 que ganó. Hoy ganamos todos acá, solamente falta la U20 que va a jugar luego este encuentro y que ya está en el terreno de juego para que sea una Semana Santa más que feliz y alegre. Señora Adrián Serrano, agradecerle por habernos acompañado el día de hoy y nos estamos despidiendo, estamos cansados. Así es, agradeciendo la sintonía, como decía William, muy temprano, desde las 9 estábamos ya desde este escenario, de parte de Blex Ángel Guevara, William Castro, este servidor Adrián Serrano, gracias, bendiciones, hasta siempre, que pasen una excelente Semana Santa, Dios les bendiga, hasta pronto. Así es, bueno, y con esta imagen nosotros nos estamos retirando acá desde el estadio Eva Rodríguez. Se queda solamente el encuentro de fondo, el equipo de la U20. Gracias por acompañarnos en las diferentes plataformas donde hemos estado el día de hoy y nos vemos próximamente. Buenas tardes, saludos para Giovanni Morales, saludos para todos, gracias. ¡Cántenlo conmigo, santistas! ¡Cántenlo! ¡Suelta!